Tania, ¿qué tal? Nueva Llanera en la tienda.p. Una pregunta, ¿qué expectativa tienes para este concierto que se viene? ¿Sus fans le tendrá tanto, lo recordará tanto como hace tiempo? ¿Qué expectativas tienes? Yo creo que sí, porque están oyendo. Yo regresé, digamos, a un lugar grande como en 2010, gracias a Patricia Berlín, que hizo un concierto y después, a los 6 meses, después de esa primera presentación, yo estaba cantando con la Sinfónica de Luna. En fin, he estado yendo a cantar varias veces y la gente me ha respondido maravilloso, ¿no? Yo tengo muy altas expectativas para este concierto porque esto de las redes sociales también nos ha acercado mucho, ¿no? Y tengo muchos seguidores en Facebook que son de Perú y están muy contentos de que yo vaya para allá y de que cante con Eva. Entonces, yo creo que sí, que vamos a tener una muy buena recepción, ¿no? A mis queridos amigos, a mis queridos paisanos, estaré en el Perú en los días 11 en Lima, los días 10, perdón, 10 y 11, 10 y 11 de febrero en el Teatro Peruano Japonés, compartiendo con esa gran artista, gran cantante que es Eva Ayón. Es la primera vez que hacemos un espectáculo conjunto con Eva. Y me siento muy contenta y yo quisiera que pues, todos ustedes asistieran para que vieran esta conjunción de voces, a ver qué tal nos sale. Yo creo que nos va a salir muy bonito. Entonces quiero invitarlos para que nos acompañen del 10 al 11 de febrero al Teatro Peruano Japonés. Ahí estaremos esperándolos con Eva y yo. Eva, con Eva, ¿sale?